Bueno, después del corte con la plasma, para hacer la vuelta esta, aquí les voy a mostrar lo que uso yo y cómo la hago. Tenemos un redondo aquí, tenemos un cuadrado ahí, solo para meterlo ahí. Utilizo unas pinzas aquí para apretar y aquí solo le doy vuelta, espero que se esté viendo ahí. Por ahí. En esta ocasión voy a poner uno de 3/4. Aquí solo le cierro un poquito con el martillo. Ahí para que acople ahí lo mejor posible. Falta un poquito más. Ahora lo vamos a soldar. Y la vamos a pegar un poquito. ¿Para qué le golpeé en el piso? Porque aquí están las primeras vueltas donde la vuelta queda, o sea, queda un poco recta aquí en este espacio. Entonces le peguen el piso para que empiece la curva ahí. Y ya en el molde no podía hacer esta vuelta. Entonces pegándole ahí en el piso o aquí con un martillo, inicia un poquito la curva. Aquí ya solo es esmerilarla ahí para que nos quede como esta. Ya solo sería lijarle ahí y queda como esto, y ya si pueden ver ahí queda con la ligera vuelta que ya en el molde queda totalmente redonda la vuelta. Otro tip que les quería dar, que como uso la cortadora esta de discos para cortarlos, no sé si se note ahí, este se acabó el filo, como pueden ver aquí tengo estas hojas. Aquí tenemos la famosa stainless steel. Cortando cuadrados de media no la arman estos carruchos. Lo máximo que cortan puede ser un octavo para que dure la hoja, ya que como este tipo de material, aquí le cortamos a una flecha para una transmisión de una pickup que quedaba grande y le hicimos ese corte.
Pero con esta, estas no hay que abandonarlas nunca, porque el material fuerte, macizo, no lo cortan esas. Incluso esto no, ni siquiera lo cortaría. Está muy duro. Menos un tornillo. Este es de grado 8. Ni pensarlo. Y el corte que hice allá con la plasma, pues menos, porque ahí intenté hacerlo con el disco este Evolution. Y ahí fue donde terminó el filo. Y pues lo que se me hizo más fácil es con el corte de la plasma. Como vieron, está más fácil. Aquí tengo el otro también, y que lo estamos afilando, que también ya se le terminó el filo. Y este ya está afilado ahí para que de cuando estuvimos haciendo los dibujos estos, hubo alguien que preguntó que cómo estaba el, digamos, el sistema. Y como ahí se puede ver, bueno, permítanme, vamos a mover el teléfono. Como ahí se puede ver, este es el taladro que tenía antes. Lo único que hicimos fue cambiar este. ¿Por qué? Porque tiene dos velocidades, este tiene baja y alta. En la baja, por eso pudimos doblar el 3/4, y aquí está el convertidor de torque, que da 60 a 1. En este lado solo tenemos el oprimido ahí, el gatillo, y aquí tenemos el frente y reversa ahí, y activamos con el pedal este, con el switch. Este no es solo un switch, un apagador, que es con lo que se activa. Y como en el video pasado no hicimos la prueba en alta velocidad, la vamos a hacer ahorita, ya que la vez pasada hicimos estas ruedas, hicimos estas rueditas, estas 10 rueditas duramos 2 minutos para hacerla. Pues yo pienso que en alta velocidad vamos a durar menos. Pero ahorita lo vamos a acomodar y voy a tratar de trabajarla en alta velocidad. A ver cómo sale. Dejen, acomodo a este por ahí. A ver ahí. Voy a hacer una toma para que salga todo el taladro también. A ver si sale ahí. La rueda esta, el círculo de 5/8, le vamos a dar más vueltas. Pero para eso necesitamos modificar esto. Solo verifico si está en alta. Como pudieron ver ahí, era más rápido. Vamos a probar este. 5/8.
pueden ver es un poquito menos de fuerza, pero en mayor velocidad. Para hacer estas ruedas las va a hacer un poco más rápido. Bueno, esos tips son los que les quería pasar.